Seguimos recorriendo Canarias y, precisamente, nos encontramos en uno de los municipios más importantes de Canarias y fundamental también para Gran Canaria, como es el municipio de Galdar. Y, precisamente, para hablar de la actualidad de este municipio, lo vamos a hacer con su alcalde, como no podía ser de otra manera, con Teodoro Sosa. Teodoro, muchísimas gracias por hoy atender las cámaras de Mírame Televisión y por hacer con nosotros este recorrido por la actualidad del municipio. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos a nuestra ciudad. Y bueno, mírame televisión pues ya cada vez con más eh, índice de audiencia en esta comarca. Y agradecer pues que se acuerden de, de esta zona, ¿no? que uh -huh. quizás en el contexto de Gran Canaria, pues pues tiene tanta relevancia histórica y y bueno y estamos intentando pues volver de nuevo a tener esa relevancia actual alcalde también es por si alguna persona que nos esté viendo de alguna parte de Canarias y todavía no lo sepa también es consejero de Presidencia aparte de alcalde de Galdas. ¿De dónde saca tanto, tanto tiempo? Me imagino que será la pregunta del millón que le hacen continuamente. Bueno, pues poco tiempo, es verdad. Es decir, realmente es doble tarea. La, la Consejería de Presidencia es una consejería de, de mucho movimiento también. Es decir, es una, una consejería muy transversal, donde depende pues, de, del órgano de apoyo, la asesoría jurídica, el, propia, el propio servicio de presidencia. Es decir, uh -huh. prácticamente todas las subvenciones del Cabildo salen de esta consejería. Eh, llevo patrimonio histórico, llevo participación ciudadana, llevo también la parte de pleno. Eh, es decir, bastante lío, bastante lío. Pero quizás el secreto que usted me pregunta está en el equipo. ¿no? Es decir, los equipos son los que constituyen los éxitos. Eh, cuando hay proyectos, hay ideas y hay personas, pues la gente generalmente eh, funciona cuando hay coordinación. Y Galdar, pues tiene, tengo la suerte de llevar 15 años ya de alcalde, es decir, ya es un, un ayuntamiento pues, consolidado en la estructura política y te, con 17 concejales, es decir, de 21 concejales, concejales. pues tenemos 17 este equipo de gobierno eh, y nos ha permitido pues que yo también delegue en, en, en el día a día de los concejales, de los tenientes de alcalde y después en el área de presidencia pues también tengo un coordinador general, cinco directores uh -huh. insulares. Es decir, es crear equipos. Si, un, si uno tiene un equipo alrededor consolidado, que trabaje, que tenga las ideas claras. Pues al final el esfuerzo es compartido. Uh -huh. Pero también es verdad, y no se lo niego que es echándole <laughs> no, más tiempo. horas que el reloj. <laughs> pero bueno, delegando también responsabilidades en, en el equipo. Alcalde, vamos a hablar también ahora de, de Galdar, pero no puedo empezar por otra, por otra de las noticias, que es la de la mascarilla. Ya ponemos fin uh -huh. al fin en todas partes de España a la mascarilla en espacios en los interiores. Esto es una buena noticia para todos, pero. Cómo enfoca eh, Galdar, pues, esta vuelta a la normalidad. Pues con sensatez. Yo creo que uno tiene que llamar a la cordura, ¿no? Eh, se puede hacer cultura, se puede hacer deporte, se puede tener actividad de todos los, los, los ámbitos, pero siempre con esa sensatez y esa cordura. Eh, Galdar, desde el año pasado, ya mm, íbamos desescalando, intentando que no se notara eh, ese parón tremendo que tuvo, por ejemplo, el mundo cultural. Pero para eso eh, pedíamos conciencia ciudadana que cuando se fueran las actividades en este teatro, por, por ejemplo, en el Cine Guaire, en el Centro Cultural Guire, o cuando hemos hecho incluso las fiestas de Santiago. El año pasado nosotros sí. celebrábamos las fiestas de Santiago y el año Santo Jacobeo. Pero siempre llamando a esa sensatez y a esa cordura. Eh, hace escasamente 15 días hacíamos, hacíamos también la Feria Empresarial del Norte, donde lo hemos hecho en un recinto abierto, mm. al aire libre con gastronomía con zona de actividad cultural con todo pues la, las casetas y las carpas preparadas para los emprendedores para los empresarios y se puede convivir eh, ahora es verdad que damos un paso más eh, y estamos aquí haciendo una entrevista dentro sin de un mascarilla. recinto sin mascarilla. Mm, pero bueno, yo creo que, que si las autoridades sanitarias también han entendido que ya este es el siguiente paso, puesto que más del 90% de la población está ya pues de alguna forma inmunizada, bien porque han pasado la enfermedad o bien porque tienen las tres dosis, pues quién es un alcalde para decir porque que no, no, ¿verdad? Pero sí que creo que todos tenemos una cierta responsabilidad. La primera, la individual. Cada ciudadano tiene que ser responsable de sus actos. ¿no? Es decir, yo, lo que yo no entendía, y lo digo así: es ver un estadio repleto hacia sí. la bandera y después estar prohibiendo un velatorio en un duelo, eh, contando a las personas claro. que entraban dentro de un, de, un, de un recinto así. Es decir, teníamos que desescalar, tiene que normalizarse pero ahora también tiene que haber una responsabilidad individual en, en esa desescalada. Alcalde, mencionaba esa feria del sector empresarial del norte de Gran Canaria, feria importantísima en la que, pues bueno, uno de los sectores que más se ha visto eh, perjudicado es el sector comercial después de esta pandemia, y precisamente usted en esta feria pues, ha dado ese apoyo al sector empresarial que considera que es fundamental uh -huh. ahora mismo que se le apoye. Galdar siempre ha sido una ciudad muy comercial. Yo creo que nadie se le esconde que en la comarca del norte somos ese motor económico comercial. Tenemos una gran zona industrial eh, que es el almacén, diría yo, de, de, de alimentación de esta comarca. Eh, tenemos un casco histórico con un nivel de restauración, de hostelería, ya con un hotel de ciudad uh -huh. que es propio del ayuntamiento de Galdar. Y con una actividad, vuelvo a decir, muy dinámica a nivel comercial. La Feria del Norte para nosotros no es nada nuevo, cada dos años se celebra, eh, además hay un pacto dentro de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte donde se celebra en Arucas y en Galdar en, en uh -huh. años alternos y creo que la gente esperaba ya esta feria. Además un año en el que hemos querido dar un giro completo a lo que era la feria empresarial, no solo que la gente viera pues, esa parte o esa zona de, del recinto que hemos habilitado eh, de emprendedores, como antes decía, esas carpa donde tú puedes comprar directamente o conocer el producto que te están ofreciendo, sino también darle un contenido cultural, gastronómico. Eh, también sector primario, donde uh -huh. los productos de kilómetro cero, que hoy pues, están tan de moda, pues la gente los pudiera co comprar, adquirir, conocer. Uh -huh. eh, creo que mmm, la labor que se hace también, pues mmm, con la marca Gran Canaria Me Gusta, a través del Cabildo, donde se está poniendo en valor muy mucho pues los quesos, todo lo que es eh, la gastronomía, la, eh, los productos que se realizan en... En, en, en nuestros pueblos, sobre todo, tenemos que encajarlo, saberlo encajar dentro uh -huh. de una feria global. Se puede eh, presentar una empresa de seguros, pero se puede claro. presentar una empresa que realiza quesos en el norte, uh -huh. porque ese es el, el, esa conjugación es la que atrae al visitante. Yo creo que el visitante quiere pasar una jornada de diversión comer, tomarse una copa, disfrutar de música, conocer lo que se realiza en el norte, también ver los stands de los 11 ayuntamientos de la mancomunidad. Y ese fue el cambio que yo creo que hicimos este año y la respuesta ciudadana fue muy, muy positiva. Bueno. Es decir, uh -huh. tuvimos 15.000 visitantes en dos días porque el domingo tuvimos la alerta dichosa ¿Sí? del viento. Pero en dos días prácticamente, o, o día Muy y medio, datos. porque fue el viernes por la tarde, eh, tuvimos 15.000 visitantes. Pero es que una semana antes teníamos la Feria del Queso en Galdar, y contabilizados, porque además todavía estaba los aforos eh, restringidos, contabilizados en la Plaza de Santiago entraron 5.000 personas en la Feria del Queso. Cualquier actividad de las que ah. se están realizando en, en el norte, y especialmente en Galdar, yo creo que la gente está demandando lo que sí. antes hablábamos. Una normalización, eh, pero también querer disfrutar ¿no? es decir, de, 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 de las jornadas eh, culturales o gastronómicas que se realicen en estos pueblos. Alcalde, también este, esta apuesta por el sector empresarial es fundamental, pero como también es fundamental para ustedes, ese plan de servicios públicos en el ámbito social muy potente que promueven desde aquí, desde el Ayuntamiento de Galdar, y que me gustaría que también de, destacásemos hoy, porque es una apuesta clarísima uh -huh. desde el minuto uno por parte del Ayuntamiento de. Galdar? Solo te voy a dar el primer dato que te doy es que en estos momentos, en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España, es decir, uh -huh. todo el Estado, estamos en la posición número 18. Estamos hablando de 8.800 ayuntamientos de España. Uh -huh. eh, Galdar está en la posición 18 en la ejecución presupuestaria y en la eh, gestión de recursos vinculados a los servicios sociales. Eh, te hago un repaso rápido. Nosotros tenemos residencia de ancianos gestionada por el ayuntamiento, centro de días gestionado por nosotros, piso tutelado de, de, de niños con discapacidad, centro ocupacional, servicio de promoción de la autonomía personal, servicio de ayuda a domicilio, servicio de mayores acompañados, eh, transporte adaptado para cada uno de estos servicios uh -huh. que nosotros prestamos. El total solo de inversión que el ayuntamiento recibe en la adenda del, de, de servicios sociales entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria superamos los 3 millones de euros. Somos el ayuntamiento de Gran Canaria que más inversión pública tiene de eh, subvenciones uh -huh. por los servicios que prestamos. Es decir, no es que alguien te dé el dinero simplemente siempre. por dártelo, sino porque tú tienes una cartera de servicios públicos sociales que es, eh, yo te diría que eh, vamos la joya de la corona, porque uh -huh. podríamos estar aquí hablando y yo siempre lo digo de muchas obras sí. que se realizan sí. a nivel municipal, pero la principal de todas las actuaciones que tiene que tener un ayuntamiento es la atención la ciudadana personal a los servicios públicos uh -huh. sociales. Y para eso, pues mira, en, en el peor momento de crisis seguimos manteniendo eh, esa tónica, esa, esa pauta de trabajo de mantener nuestra guardería para nuestros niños de 0 a 3 años, pero para también atender a todas esas personas con un grado de discapacidad o unas personas con grado de dependencia que quieren seguir, por ejemplo, viviendo en su casa. Ahí hay tres servicios. Que no es que estemos diciendo todo el mundo tiene que ir a la residencia no. de ancianos o todo el mundo tiene que ir a un centro de día. No, no. Hay servicios específicos que estamos permitiendo que, que el mayor eh, envejezca en su, su entorno, entorno, con su familia incluso, atendiéndolos a través de ayudas a domicilio, atendiéndolos con esos servicios de promoción a la autonomía personal, es decir, que sean las personas mayores sí. autónomas o un proyecto muy bonito que lo empezamos hace un año y pico, eh, ese servicio lo paga íntegramente el Ayuntamiento de Galda, que es el de mayores acompañados. Le decíamos en la campaña electoral el servicio para la, las personas que están eh, solas, ¿no? mayores en soledad, pero le cambiamos ah, el negativo. título por mayores acompañados, porque creo que es más, más, uh -huh. más bonito, más sentimental, en el que una persona pueda estar en su casa y simplemente a lo mejor ha perdido las habilidades de la ducha diaria, de ir a adquirir los productos, de hacer su comida eh, todos los días, de poner una lavadora, de mandar uh -huh. a lo mejor a una lavandería esos productos, de hacer simplemente vida social. Y para eso estamos teniendo un equipo de hombres y mujeres, a través de estos contratos que hemos hecho de autonomía personal, para que esas personas vuelvan a adquirir hábitos. Y sinceramente es de las cosas con las que mayor o, o de las que estoy más orgulloso, orgulloso en estos años, ¿no? De haber seguido incrementando el nivel. Eh, social que tenía nuestro ayuntamiento y ser hoy un ejemplo en Canarias, pero también en todo uh -huh. el Estado. Ya te digo, no te ponen en esa posición 18 de todo el Estado si tú no tienes vano, un uh -huh. trabajo que te avale eh, y una concejalía del mayor y una concejalía de servicios sociales con un plantel tan amplio de actividad por, por, uh -huh. por, por integrar a nuestros mayores en el día a día. Alcalde, yo por eso le quería, claro, preguntar porque era fundamental. Es importante también hablar de, la, de las obras, pero yo creo que más importante es para un alcalde el trabajo con las personas y no podía dejar de preguntarle. También Galdar ha sido pionero por ese crecimiento sostenible cuando al principio ni se hablaba de sostenibilidad ni de energías renovables, ya Galdar uh -huh. estaba apostando por ellas y hoy podemos decir que es un ejemplo para toda Canarias. Uh -huh. Mira, es otro de los grandes proyectos, de los grandes retos que yo creo que este ayuntamiento ha tenido. Mira, en el año 2007 yo llego de alcalde y teníamos un verdadero problema con la gestión energética. Eh, Endesa en aquel momento tenía la luz cortada al Ayuntamiento de Galdas por impago. Un escándalo. Es sí. decir, nosotros salíamos todos los días, en el año 2007 salía Galdar con esta mala imagen pública que para mí era una vergüenza. Yo estaba en la oposición, pero para mí, sinceramente, era una vergüenza que nuestra ciudad saliera por un impago en algo que tienes que ser ejemplo. Es decir, tú consumes eh, un servicio público y tienes que queda? pagarlo, evidentemente. Eh, la deuda llegó a 3 millones y medio de euros con UNELCO. No solo se ha saldado la deuda, hoy no se debe sí. ni un duro. Estamos al corriente de la deuda, sino que en el año 2008-2009 aprovechamos un plan de actuaciones públicas del Cabildo de Gran Canaria para poner cuatro plantas fotovoltaicas. En aquel momento, como bien acaba de decir usted, uh -huh. nadie hablaba ¿Nadie? De, de poner autoconsumo sí. en, en, la, en, la, en, en los inmuebles públicos. Pues tuvimos ese, esa, bueno, esa valentía de poner aquellas cuatro plantas fotovoltaicas que ya nos daba un rendimiento anual en torno a 160 mil euros. No era mucho dinero, pero ya te daba uh -huh. o te permitía que Galdar fuera autosuficiente, por lo menos, en esas instalaciones, en esas cuatro instalaciones que ponías los paneles fotovoltaicos seguimos avanzando y tuvimos pues también la osadía de conseguir una financiación del Estado, medio millón de euros y dos millones y medio aproximadamente que puso el Ayuntamiento de Galda, gracias a esa mejora también sistemática en la gestión eh, económica de nuestro Ayuntamiento, y pusimos dos molinos eólicos en lo que antiguamente era una, una, un vertedero en la zona de Botija. La zona de Botija es una zona entre Galda y Agaete, muy ventosa. Sí. Eh, luchamos ahí para que se nos diera la declaración de interés general, la declaración de impacto ambiental. Hoy tenemos esos dos molinos eólicos y doy un dato. Los dos molinos eólicos de Botija el año pasado dieron 600.000 mil euros al ayuntamiento. 600.000, es decir, la inversión de 2.400.000 millones mil o dos millones y medio que hizo el ayuntamiento de Galda se va a pagar en cuatro años. No hay ninguna inversión pública en estos momentos que tú recuperes en, ¿En cuatro años plazo? aproximadamente, tan corto plazo, pues esa inversión. No solo nos hemos quedado ahí, sino tenemos un tercer molino ya eh, con una inversión del Estado. Hemos presentado una enmienda a los presupuestos del Estado y hemos conseguido a través de Pedro Quevedo, del diputado, un millón doscientos mil euros y tendremos un tercer molino. Y ya termino con esta información, uh -huh. somos el primer ayuntamiento de Canarias en el que ese parque eólico es 100% municipal, 100%, pero además tendremos la oportunidad, y va a salir a concurso en estos días, de hacer lo que se denomina una PPA. ¿Qué es una PPA? Para que la gente me entienda, autoabastecerte públicamente de lo que tú produces. Es decir, oh, bueno. el Ayuntamiento de Galda no va a comprar más energía a Endesa, a cualquier otra empresa, Iberdrola o, o, o cualquier otra empresa de las que gestionan el, el suministro energético. Nosotros vamos a comprarnos la energía no, que producimos no, no. directamente, de tal forma que solo pagaremos el peaje y los impuestos bueno. públicos que son necesarios, pero seremos también ese primer ayuntamiento de Canarias en el que con autosuficiencia... Nosotros vamos a poder seguir gestionando eh, todo el consumo energético de nuestro ayuntamiento sin depender de esta fluctuación que existe ahora mismo. Por ejemplo, uh -huh. la, con la guerra de Ucrania hemos visto el incremento brutal uh -huh. que se está viviendo en la inflación y, entre otras cosas, en la energía. Así que creo que vamos a ser un referente y vendrán más uh -huh. ayuntamientos detrás de nosotros, ¿Verdad? seguro, eh, que tenga eh, no solo autosuficiencia energética con los tres molinos y las cuatro plantas fotovoltaicas, sino que además. THANKS FOR JOINING US. te autoabastezca vendiéndote a ti mismo la energía que necesita el ayuntamiento. Como fueron pioneros en su momento también lo serán lo serán en esto alcalde. A mí me gustaría preguntarle antes de pues despedirlo por esos festejos que vienen que la gente está deseando pues pues ya salir a la calle y volver a la normalidad como decíamos y ahora tenemos el el Galdar Pride también tenemos el festival de la guancha vemos como todo Galdar está de arriba abajo mm -hmm. con ese Jacobeo dos 2021-2022, ¿qué le viene a Galdar estos próximos meses? Porque mucho. Sí, yo creo que nos viene volver de nuevo a la normalidad como mm. antes hablábamos. Galdar siempre ha sido una ciudad con nivel cultural, con actividad, con festiva, no solo eh, festiva lúdica, sino también con nivel, eh, este teatro, pues raro es el fin de semana que no haya sí, actividad eh, teatral o el Centro Cultural Guaire, actividad folclórica, encuentros vecinales, asociaciones de vecinos, que tenemos 25 asociaciones de vecinos que realizan una actividad también durante todo el año, tenemos un circuito cultural también financiado por el Ayuntamiento de Galdar. Creo que hemos sido un ejemplo en lo que es la actividad eh, lúdica festiva, cultural si me permite uh -huh. pero efectivamente ahora pues nos queda todavía eh, más de medio año en el que estamos viviendo el año Santo Jacobeo eh, afortunadamente pues el Vaticano permitió que tuviéramos un segundo año puesto que el primer año el 21, estábamos con todavía pandemia, como estábamos, efectivamente teníamos problemas, muchos visitantes pues en, en cierta forma eh, te echabas para atrás, ¿no? uh -huh. hacer esas grandes eh, concentraciones y, y peregrinaciones, pero así todo, no había un fin de semana en el que no tuviéramos eh, que recibir a muchísimos peregrinos que venían desde la zona de Tunte hasta Galda. Ahora tenemos pues una apuesta decidida también, el concejal de Cultura pues, ha puesto sobre la mesa el Galdar Pride, que va a ser... Pues un gay pride, pero también una mezcla con un carnaval eh, sí, de verano, vamos a decir así, puesto que tampoco hemos podido disfrutar del verano, del carnaval del mes de, de febrero, marzo. Así que vamos a tener, Mucha pues bueno, lectura. festival cultural, como antes decía, de la Guancha. En octubre tendremos el festival Agaldar, el festival internacional de cine, que ya también está consolidado en nuestro municipio y es, es un, un ejemplo. Y como no, el mes de Santiago, sí. el mes de julio es el mes grande, el mes sí. en el que todo el mundo se reencuentra, los que están fuera vuelven. Y también, pues este año, pues tendremos algún hermanamiento con una ciudad que la anunciaremos dentro de poco. Intentaremos también. Pues de alguna forma que Galdar vuelva a, a tener ese esa, o ser esa punta de lanza en el que yo creo que hemos sido ejemplo, ejemplo. en estos últimos años eh, de convivencia tranquila, de fiestas tranquilas. Siempre digo que el norte de Gran Canaria están las raíces, pero también están las fiestas populares, uh -huh. está la tradición. Um, si tú haces un recorrido por los ayuntamientos del norte, aquí está la esencia de la, de la canariedad fiesta. y de esas fiestas históricas que durante décadas nuestros abuelos, nuestros padres nos han inculcado a la siguiente generación. Si yo te dijera que las fiestas de Santiago, ya la gente sabe perfectamente el programa cultural que va, porque es tradición, ya se sabe qué día pertenece a cada uno de los actos culturales que se realiza. Pues eso en cierta forma es que hemos consolidado pues la historia, las fiestas, las de tradiciones es, en nuestra comarca. Así que, bueno, serán bienvenidos todos los que este verano pues quieran acercarse hasta nuestro municipio. Alcalde, yo decía antes, antes de despedirlo, pero es que tengo que preguntarle por el futuro eh, de los proyectos pues, que quedan todavía ahí pendientes pues, por delante antes de finalizar este mandato. Y no me podía despedir sin antes preguntarle, porque sé que son muchos. Pero me gustaría que, que nos dijese qué queda. Bueno, yo te diría que, a ver, porque lo prometí casi desde casi sí. el inicio, cuando yo empezaba en política, Galdar tenía tres, tres grandes retos, ¿no? Eh, uno lo hemos hablado, tenemos una gran zona comercial abierta, pero para llegar a Galdar, a Galdar es complicado aparcar. Sí. Pues ese es un gran reto. Ya está el aparcamiento prácticamente ultimado, una primera fase de ese aparcamiento con casi 200 plazas, yo espero que en este verano lo podamos abrir ya y tenemos también en el otro extremo del municipio una parcela que también hemos ido a la adquisición de esa parcela también con 200 y pico plazas de aparcamiento. Por lo tanto, ya no hay excusa para Pero no venir no a, Galde. a Galde. Un gran reto. Yo eso me parece que porque además dará vida social antes hablábamos, la hostelería, la restauración, la gastronomía, la gente que viene a pasear por el pueblo, los que van a la recoba, pasear por Galdar ya es un lujo, pero si sí sí. tienes comodidad para llegar. Segundo gran reto es un reto medioambiental, que ha sido históricamente recuperar la playa de Bocabarranco. Una playa en la que, por una depuradora que viene en las aguas de Guía y Galda, pues hasta este mandato que el Cabildo ha sido consciente y ha puesto el dinero, más de 6 millones de euros, pues se está ampliando ahora la depuradora de Boca Barranco. Y yo lo destaco porque hablar de futuro sin hablar de medio ambiente es un no, error. No, no, no. Por lo tanto, yo creo que ese es un segundo gran reto municipal. Y el tercer gran reto municipal, yo creo que es uno educativo, porque también una ciudad que no prospera a nivel educativo, pues es una ciudad muerta. ¿no? Uh -huh. Y para eso estamos trabajando duramente con una inversión de más de 9 millones de euros gracias al gobierno de Canarias, y se está construyendo ahora mismo el Instituto de Enseñanza Secundaria que está en el Casco de Galda. Otra vieja reivindicación de más de 40 años eh, luchando por ese gran proyecto. Si tú me dices rápidamente, pues yo te diría, mira, un proyecto económico, como es el aparcamiento, un proyecto medioambiental. Como es eh, la, la depuradora, y un proyecto educativo como es el instituto. Evidentemente, tenemos Quedan un plan de barrio mucho. de 6 millones de euros que empezará en breve. Tenemos grandes avenidas que se están construyendo en estos momentos: avenidas en la zona de playa, actuaciones en la zona de medianía, actuaciones en alumbrado, en saneamiento, en muros, en, en avenidas, en aceras, en alcantarillado. Es decir, hay un mucho. volumen muy importante de actuaciones, algunas en patrimonio histórico, es decir, muy eh, tocando diferentes áreas, pero yo me yo destacaría estos es tres increíble. grandes proyectos porque fueron retos personales que después de 15 años de alcalde empiezo a ver y fíjate que muchas veces se dice, bueno, es que en un mandato, un mandato pasa rápidamente. Rapidísimo. El primer mandato eh, empiezas a conocer el ayuntamiento. El segundo, planificas y empiezas a hacer proyectos. El tercero empiezas a reivindicarlo y a buscar esa financiación, y yo creo que este que es mi cuarto mandato, es en el que por fin ya se, se corta la cinta de alguno de esos proyectos. <laughs> Alcalde, pues muchísimas gracias por esta conversación tan agradable y por acercarnos cada una de las particularidades que tiene Galda y de lo que se está trabajando desde aquí, desde Galda. Así que muchísimas gracias. Gracias, hemos hecho un resumen. <laughs> pero bastante condensado, gracias a toda la familia de Mírame Televisión y que se sientan en Galdar como en su casa y que serán bienvenidos en los actos que se realicen y en las informaciones pues también que les participamos. Muchas gracias. Alcalde, pues nos veremos muy pronto y a ustedes ya saben, seguimos conociendo cada uno de los rincones de Canarias así que los invito a que sigan acompañados de la emisión de Mírame Televisión Canarias. Frente a mí, mil veces caí. Y otras mil me levanté con la fuerza de mi fe. Y marché, marché, hasta lo desconocido para descubrir dónde lleva el camino. Y marché, marché. Encontrando mi... caideros, su presencia yo sentí. Barrancos y Honduras, peregrinos incansables y promesas que cumplí. Y marché, marché, hacia lo desconocido.